entiendo cómo pueden perder su tiempo queriendo hacer sentir mal a alguien. Buenos días, buenos días, buenos días. Dios mío, hoy día sí que es martes y me he levantado súper tarde. No les miento, son las 9 y 5 de la mañana. Y es que ayer en la madrugada me dio insomnio. ¡Sí, insomnio! Y como ven de fotos, siempre tengo mis efectos especiales de diferentes tipos de bocina de los autos. Como saben, yo vivo en una cruce de dos calles principales y ya se imaginan que ya no necesito ponerle efectos a estos tipos de videitos. Bueno, hermosas, que les decía que ayer tuve insomnio, me pegué viendo videos de YouTube, de personitas suscriptoras que sigo y que me siguen. No les he comentado, pero sí he estado viendo videos y me quedé pegada hasta las 4 y media, 5 de la mañana, imagínense. Entonces yo dije, hoy sí que no me voy a levantar temprano. Y no me levanté temprano, me levanté tarde. Así que, hermosas, ahora empieza nuestro vlog más. Voy a tomar desayuno, hermosas, y de ahí para allí. Que les decía que ya estoy lista para ir a entrenar. Solamente recuerdan que ayer les conté que había hecho un pedido a un amigo para que me traiga proteína. Entonces quedo en venir aproximadamente 10 de la mañana, pero me acaba de mandar un mensajito diciéndome que va a venir a más tardar 10 y media. Así que lo estoy esperando para que me traigan mi proteína de 5 kilos. No, perdón, de 5 libras. Así que voy a esperar que venga. Y, verdad, tengo que alistar mi maleta, la que ven allá, el espejito para verme qué partes del cuerpo tengo que trabajar. Ahí hay una mascarilla, otra mascarilla. Estoy ordenando todas las cosas para más o menos saber qué voy a llevar. Supuestamente ya tendí mi cama, pero ¿qué es lo que hago yo? Para empezar, me olvidé de poner el edredón encima de la cama, pero yo para vestirme separo así. No sé si ustedes son así de locas como yo, o de raras, o no sé. Bueno, en fin, yo dejo acá dos toallas para escoger de acuerdo al outfit que me he puesto, que te voy a llevar. Tengo dos casacas de las que me he estado poniendo últimamente. Bueno, mis tops, que de este modelo me pueden ver y tengo un montón. Tengo mis leggings también, que son los tres últimos que me he estado poniendo, mis medias, mis brasieres, y mis politos que me estoy poniendo también, y mis BB. Así que, ¡ay, hermosas! Y el día de hoy estoy utilizando este perfume, lo he sacado de mi cajoncito, estoy usando este perfume que huele buenazo, porque el que estaba usando de Escada ya se acabó. Este es el que me estaba echando y ya no hay nada, así que tengo que botar esta botella. Entonces, hermosas, bueno, como les digo, ha salido un sol alucinante, la verdad que sí, el sol va a estar fuerte. Ya me limpié, ya me desmaquillé el rostro, me he echado un tonificante, me he echado también una crema y miren lo que me ha sacado la mascarilla. Granos, qué horrible. Pero bueno, en fin, hermosas, las veo más tarde. Ok, bye. Buenas tardes. Bueno, recién llego de gimnasio. Hoy día me tocó hacer piernas y estoy en averiguaciones porque me tengo que comprar una proteína. ¿Por qué? Porque ya no tengo proteína y estoy como que analizando marcas, analizando precios y estoy analizando también asimilación de proteína en el cuerpo. Por mientras, como hoy día he hecho piernas, les cuento que me he comprado en la tienda Lab Nutrition este sachet de proteína, Trotech Whey Gold. Así que como que para que mi día esté ya complementado, porque cuando haces piernas sabemos que debemos de tomar, tenemos que tomar proteína sí o sí. El almuerzo ya lo tengo listo, he hecho arroz con lentejitas. Hoy día me tocó hacer glúteos, piernas, pantorrillas, me fue muy bien. Sigue doliendo los bracitos de lo que hice ayer, brazos, espalda.
almuerzo y me pongo a editar el blog más que va a salir el día de hoy. Por cierto, ayer ya está el blog más número 5, ya está en mi canal, hermosas. Y pasen a verlo, pues, no se olviden. Voy a empezar, hermosas y hermosos, a editar el siguiente blog. Son un cuarto para las 7. Como ven, ahí está todo mi kit para mi rodilla. Pero no porque esté mal, sino porque ya solamente queda el tema de la marca. Y me he preparado un yogur con hojuelas y media tacita de café para así poder darle duro a este siguiente blog. ¿Saben qué? Antes de empezar a editar el siguiente blog, voy a separar mi turno en el gimnasio. Porque si no, ¡oh Dios! Ya terminé de editar. Y hermosa, se está subiendo mi... Bueno, no se está subiendo todavía mi video a mi canal, pero... En YouTube hay un montón de música navideña, así que le estoy poniendo estrellita como para destacarlo. Ahora voy a diseñar la miniatura. Ya rápido. 8:48. Tenemos que editar. Estoy feliz porque ya se subió mi blog más número 6. Escúchame, recién estoy preparando mi cena. Voy a cenar huevitos sancochados con queso fresco, jugo de papaya con stevia y harina de alcachofa. Ahorita les voy a enseñar bien. Y nada, hermosas, son como que las 10 de la noche ya. Esto es lo que voy a cenar, hermosas. Así que quesito fresco y mi juguito de papaya. A un huevo le saqué una yema. Y yo creo que me voy a comer todo el queso fresco porque de verdad que estoy con bastante hambre. Hermosas, buenas noches. Bueno, estoy muy contenta porque acabo de coordinar con un amigo para que mañana me traiga plan 10:30. Mi proteína en polvo, ¿saben? Y empecé a entrenar en el gimnasio y yo siempre tomo proteína aparte de la alimentación. Entonces, ya coordiné con él. Voy a tener mi proteína, mi pote gigante de 5 libras. Ya hice mis averiguaciones respectivas porque esta es una nueva marca que voy a probar. Entonces, súper bien y está súper bien el precio también, que eso me animó más. ¿Y qué más, hermosas? ¿Qué más? Bueno, ya cené. Ahorita lo que voy a hacer es tomarme una proteína antes de dormir porque tengo un poquito de hambre, solamente es en polvo. Y después, nada, pues hermosas, decirles que muchas gracias por llegar hasta aquí con el video. Gracias por suscribirse a mi canal para los nuevos suscriptores. Bienvenidos siempre los comentarios para mejorar mis videos en buena onda. Siempre, yo les quiero recalcar que siempre hay maneras de decir las cosas. Siempre hay maneras. Como verán, yo en mis videos, hasta los más vistos, que son los más antiguos, yo no hago mucho caso a los videos que sé que vienen en mala onda. No hago caso para nada a eso. A mí no me suma eso. Y lo que sí les quería decir era de que doy gracias que tengo mucha gente que me sigue en mi canal y que siempre está apoyándome con sus likes, que siempre está comentando. Y también hay muchas personas que son suscriptores que ni siquiera los conozco mucho, pero siempre me están dando opciones de mejorar mi canal de YouTube. A esas personas, en verdad, bienvenidas a mi canal y a mis redes sociales. Y a las otras personas, nunca, lo que sé es que nunca voy a entender cómo puede haber personas que se sienten frente a una pantalla, a un monitor, a un computador y se sienten a echar solamente M, puntos suspensivos. No entiendo. La verdad, hermosas,
y hermosos. Yo este canal lo tengo, si no me equivoco, desde el 2013, 2014. Estoy, pero así, curtida, y estoy con cuero de chancho con todos esos temas de la gente maliciosa o malintencionada. Entonces, hermosas, nada, voy a tomar mi proteína, voy a ver un poco de tele para relajarme y los espero mañana en el blog más número 7. Los quiero un montón. Un abrazo de oso y cuidado.